Bienvenidos a nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Criseli Casusol y Milena Miranda desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estamos listas para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. El Fondo Editorial USIL presentó el libro Belaunde, la palabra presente, en el Centro de Convenciones de Lima, donde asistieron autoridades de la USIL, familiares del exmandatario y personajes representativos de Acción Popular. La USIL obtuvo su noveno récord Guinness al lograr la degustación de ceviche más grande del mundo. El evento realizado en la base naval del Callao contó con la participación de 1,000 marinos que probaron 3 tipos de ceviche peruano. Cerca de 100 estudiantes de diversas universidades peruanas debatieron sobre temas de interés mundial en el USILMUN 2019, modelo de Naciones Unidas organizado por la carrera de Relaciones Internacionales. El Fondo Editorial USIL y la Marina de Guerra presentaron el libro Los Guardianes del Mar en la esencia de su sal, obra que recoge información sobre la gran biodiversidad del mar peruano. Cientos de alumnos asistieron a la inauguración del FestiUSIL 2019, evento deportivo interfacultades que este año se realiza del 23 de octubre al 7 de noviembre. El cineasta Augusto Tamayo estrenó su nueva película Sebastiana, la maldición, thriller inspirado en una de las tradiciones peruanas, obra principal de Ricardo Palma. Y finalizamos con Philat Markets, segmento que ofrece información actualizada sobre el mercado bursátil nacional e internacional gracias al respaldo de la plataforma Bloomberg. El Centro de Convenciones de Lima fue sede de la presentación del libro Belaunde, la palabra presente, una publicación del Fondo Editorial USIL. Al evento de lanzamiento asistieron autoridades de la USIL, familiares del exmandatario y personajes representativos de Acción Popular. El Fondo Editorial de la USIL publicó el libro Belaunde, la palabra presente, obra que reúne artículos, discursos y ponencias del dos veces presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, sobre la realidad nacional, su visión de desarrollo del país, así como su posición política sobre los principales acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. Resulta motivador, sin duda, repasar el pensamiento del expresidente Belaunde sobre la realidad nacional, su visión del desarrollo del país, así como su posición política sobre los principales sucesos acontecidos alrededor de la segunda mitad del siglo XX, los cuales han sido también plasmados en las 378 páginas que tiene este libro, que estoy seguro que será profundamente inspirador y reflexivo para quienes tengan la oportunidad de leerlo. Creo que es necesario, sobre todo en esta época. Durante el evento de lanzamiento realizado en el Centro de Convenciones de Lima, el político Víctor Andrés García Belaunde resaltó la visión de Estado que tuvo el expresidente Fernando Belaunde y enfatizó la necesidad de recordarlo como un gran referente para el país. Yo creo que es una visión de un hombre visionario, un hombre que se proyectó al futuro y que por lo tanto los mensajes de aquella época hoy día siguen siendo actuales. Es un referente fundamental en un país donde los referentes son muy malos, lamentablemente, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar la memoria y la imagen de Belaunde porque es la mejor manera de rescatar la dignidad del país. Por su parte, el fundador y presidente del directorio de la USIL, Raúl Díez Canseco Terry, destacó el legado político que dejó el líder de Acción Popular y remarcó la importancia del libro hoy en día. Un hombre demócrata, un hombre que visionó el Perú, que trabajó con la integración, que fortaleció la democracia,
que trabajó con jóvenes, que tuvo un mensaje de unidad y que nunca estuvo en nada de corrupción. Belaunde, la palabra presente, representa un legado para las nuevas generaciones y la política actual. Con cámara de Sebastián Rentería, informó Ivette Díaz para USIL TV. Cachema, lengüeta y charela son tres tipos de pescado que posee el mar peruano. Con estas especies, un grupo de chefs y alumnos de la USIL prepararon ceviche para 1000 marineros en la base naval del Callao. La USIL obtuvo su noveno récord Guinness al lograr la degustación de ceviche más grande del mundo. El evento, coorganizado con la Marina de Guerra del Perú y CMO Group, se realizó en el muelle de la base naval del Callao y contó con la presencia de las principales autoridades de las citadas instituciones y de PROM Perú. Promover los productos peruanos de exportación, proveer las regiones, proveer a las comunidades peruanas que cultivan diferentes productos a lo largo y ancho del país, promover el nombre del Perú en el mundo. Hoy hemos podido apreciar cómo las instalaciones de la base naval y nuestro personal han ayudado en la organización, ejecución del evento, que ha terminado satisfactoriamente y de lo cual, repito, la Marina se siente muy orgullosa. Estamos muy contentos que USIL vuelve a romper otro récord. Siempre está buscando promocionar productos peruanos diferentes. 1000 marinos, entre grumetes, policías navales y técnicos, probaron de manera simultánea tres variedades de ceviche, preparadas con distintos tipos de pescado: charela, cachema y lengüeta. Entonces, ceviche tradicional, ceviche con crema de ají amarillo y ceviche con crema de rocoto. Los tres con productos de lo que podemos decir los superfoods Perú, y que de alguna manera estamos promocionándolo. La elaboración de los platos estuvo a cargo de chefs y alumnos de la carrera de arte culinario de la USIL, quienes respetaron los procesos requeridos para asegurar la frescura y sabor característico del ceviche peruano. Ellos contaron con la colaboración del chef Adolfo Perret, embajador de la marca Perú en el mundo. Se evaluó principalmente que fueran tres tipos de ceviche a degustar. Hicimos un conteo manual. Estuvo la presencia del sector salud, que evaluó los procedimientos inocuos y adecuados de los alimentos, así como chefs expertos que se encargaron de verificar que lo que se estuviera diciendo era acorde con lo que los participantes estaban degustando. Este evento hizo posible la promoción internacional de uno de los platos bandera más representativos del Perú, además de incentivar el turismo gastronómico y cultural hacia nuestro país. En esta ocasión, el récord del ceviche pone en valor la gastronomía peruana, que ya es líder a nivel mundial y que apuntala la bien ganada imagen país que tenemos a nivel latinoamericano, donde ocupamos el primer lugar como la marca Perú, que es la más conocida dentro de este escenario regional. Conocimientos y habilidades sociales como liderazgo y capacidad de debate se pusieron en práctica durante la sexta edición del USIL MUN, modelo de Naciones Unidas organizado por la Carrera de Relaciones Internacionales. Es una simulación de la Asamblea de Naciones Unidas que tiene como principal objetivo debatir temas de relevancia política, cultural, social y económica que afectan a la población mundial. En la sexta edición de este evento, realizado en nuestra Casa de Estudios, participaron cerca de 100 alumnos de diversas universidades peruanas. Los alumnos están divididos en 5 comités, los cuales son Consejo de Seguridad,
dos comisiones de la Asamblea General, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros y la Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios. Se va a tocar bastante lo que es la gobernanza ambiental internacional, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y los efectos que tienen los países, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación. Y el último es la sobrepoblación carcelaria, que se va a tratar en la Comisión sobre la Prevención de la Justicia y el Delito Penal. Los estudiantes representaron a embajadores de los países miembros de la ONU y debatieron sobre las principales problemáticas de sus respectivas regiones. El país que represento es la República de Irak y mi misión es contrarrestar lo que es el hacinamiento de sobrepoblación carcelaria. Me ayuda en el aprendizaje, a conocer las realidades mundiales y además de eso me beneficia como persona para poder desempeñarme en oratoria, liderazgo y draft. Represento a Paraguay, estoy apoyando en el tema de COFIN, la relación entre la guerra entre Estados Unidos versus China. Entonces, mi postura va a ser como apoyar más el lado de China, ya que tiene más relaciones, pero sabemos que la economía afecta, de las potencias mundiales afecta a ambas partes. Me beneficia para poder desarrollar mis habilidades para, en la manera de improvisar y poder mantener una postura y compartir buenas experiencias con otros delegados, conocer nuevas personas. Al respecto, el docente de Relaciones Internacionales, Giacomo Ugarelli, resaltó la importancia de este modelo de simulación que forma ciudadanos comprometidos con el progreso global. Lo que hacen este tipo de eventos es realmente darle la oportunidad a los alumnos a entender cuáles son los problemas que hay alrededor del mundo. De esta forma, los alumnos se ponen en las posiciones de los países e intentan ver las soluciones a estos problemas globales. Por sexto año consecutivo, alumnos peruanos de diferentes universidades tuvieron la oportunidad de debatir sobre temas de interés mundial en el modelo de Naciones Unidas organizado por nuestra Universidad San Ignacio de Loyola. Con cámara de Carlos Jugador, informó Frecia Martínez para Usil TV. En sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte,
entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Compromisos de la Universidad San Ignacio de Loyola es la promoción internacional de los recursos naturales del Perú. Bajo esta premisa, el Fondo Editorial USIL presentó un nuevo libro que registra la gran biodiversidad que posee el mar peruano. El Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola y la Marina de Guerra del Perú presentaron el libro Los Guardianes del Mar, en la esencia de su sal, publicación que aborda la milenaria relación del hombre peruano con el mar, la gran variedad de recursos y ecosistemas marinos, así como las recientes investigaciones realizadas por científicos peruanos. El libro que hoy se presenta, Los Guardianes del Mar, en la esencia de su sal, tiene una historia que tiene tras de sí una milenaria y profunda relación del mar y el hombre peruano. Una historia que nos transporta a los albores de los primeros pobladores en la costa del Perú hace más de 12 milenios. Un buen título invita a la lectura, pero el título guarda un secreto. La frase en esencia de su sal tiene una doble interpretación. La sal no solo es un condimento esencial del ceviche. Esa frase es una parte del himno de nuestra Armada que dice: mar peruano, escenario milenario, denunciados marineros que en la esencia de su sal nos legaron aquel dominio que preserva en su destino nuestra Armada. Al evento, realizado en el Centro Naval del Perú, asistieron el director del Museo Naval del Perú, contraalmirante Francisco Llávar, el fundador y presidente del directorio de la USIL, Raúl Díez Canseco Terry, y el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán Ruiz. Este último detalló cómo la Marina de Guerra colaboró con la publicación de la obra. Esto es un resultado de una iniciativa de la USIL, que han buscado una alianza con la Marina de Guerra, y nos parece que es un libro maravilloso que rinde culto al mar de Grau. Un mar que nos da posibilidades de transporte, de comunicación, de alimentación, de desarrollo nacional. Es un mar del cual vive mucha gente en el Perú y es un homenaje a todos aquellos que de una u otra manera tenemos un espíritu marinero. Por su parte, el fundador y presidente del directorio de la USIL, Raúl Díez Canseco Terry, destacó el impacto que el libro tendrá no solo en el Perú, sino en el mundo. El Perú ya está exportando gastronomía. Hay más de 5.000 restaurantes peruanos registrados en la Cancillería, pero dicen ellos que podría ser 50.000. Eso significa que uno de los grandes embajadores no escritos del Perú es la gastronomía peruana. Si la posicionamos más, los insumos de esa gastronomía se van a comenzar a exportar cada vez más. ¿Por qué creen que ha aumentado tanto las exportaciones peruanas? Parte es por la gastronomía. Estudiantes, decanos y directores de carrera asistieron a la inauguración del FestiUSIL 2019 realizada en el Coliseo. Los cuatro equipos en competencia fueron alentados por sus respectivas barras y mascotas. Del 23 de octubre al 7 de noviembre, nuestra casa de estudios celebra el tan esperado FestiUSIL 2019, evento deportivo que busca fomentar la integración entre los jóvenes de las diversas facultades. La ceremonia inaugural, que reunió a cientos de alumnos, se realizó en el Coliseo Fernando Belaúnde Terry.
El deporte convoca, el deporte enseña valores, el deporte unifica, y en ese sentido nosotros, siendo la Universidad del Deporte, nos sentimos muy orgullosos de no solamente tener los logros deportivos con nuestros equipos representativos, sino que todos nuestros estudiantados estén tan identificados con estas actividades. Los chicos están todos muy entusiasmados. Hoy ya se ha visto aquí en la inauguración la presencia de los alumnos. Cada día están apoyando en una que otra cosa y esperamos este año podemos llevar la copa y sobre todo participar, ¿no?, de una manera activa, con mucha energía, con mucha buena vibra y sobre todo con mucha amistad y solidaridad entre todos. En la festividad estuvieron presentes los cuatro equipos quienes competirán a lo largo de estas semanas: Derecho y HTG, Empresariales, Ingeniería y CAE, integrado por Ciencias de la Salud, Humanidades, Arquitectura y Educación. Los estudiantes se han preparado con anticipación para poder obtener excelentes resultados en esta competencia. CAE se ha preparado bastante. FestiUSIL 2019 para nosotros es muy importante, ya que tenemos alumnos nuevos que recién han ingresado a la carrera de Ciencias del Deporte. Y nada, en realidad esperamos ganar todas las copas. Desde el año pasado decidimos organizarnos mejor y empezar desde enero, digamos, a comenzar a hacer convocatorias para los diferentes deportes. Ha sido una preparación de todo el año que ya hemos iniciado, ¿no?, y esperemos que nos vaya de la mejor manera. De hecho, la preparación no ha sido fácil, ha sido larga, dentro de los cuales hemos dado todo para nosotros para poder tener un equipo completo en todas las disciplinas y poder lograr tener la copa, pues, ¿no? Es muy importante para mí el tema de la unión. Para nosotros hemos siempre dicho, no solo somos un equipo, sino somos una familia. Nosotros tenemos las expectativas más grandes, que obviamente es ganar. Sería nuestro quinto año, pero siempre humildes y siempre decimos que nosotros demostramos en cancha. También contará con la participación de varios deportistas destacados, quienes pondrán su mayor esfuerzo para lograr el tan ansiado premio. Esperemos ganar. Hemos estado practicando ya con algunas chicas que están ahí y otras que también se han inscrito porque les gusta el deporte. Y nada, esperemos ganar nada más. Desde hoy, miércoles 23 de octubre, hasta el jueves 7 de noviembre, los alumnos harán su mejor esfuerzo en estas 7 disciplinas de este esperado campeonato con miras a llevarse la copa. Con cámara de Catherine Sainz y Carolina Pinedo, informó Thaisa Chávez para USIL TV. En instantes volvemos con más información. No se mueva y sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con USIL. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Yo llegué a Frecuencia USIL por una invitación de Juan Carlos. De hecho, cuando vi el curso en la malla de la carrera, no me llamó mucho la atención porque no entendía mucho qué era. Era muy chica, pero definitivamente fue una de las mejores experiencias de mi vida universitaria. Lo disfruté muchísimo
descubrí que tenía algunas habilidades para la locución que quizás sin la invitación de Juan Carlos y sin la experiencia de Frecuencia Usil no hubiera descubierto. Y creo que fue lo más memorable para mí de mis años por la Usil. En el año 2009, que fue el año en el que tuve el programa Chicas de Miércoles con una amiga de la universidad, definitivamente como parte de la coyuntura que estábamos viviendo, si bien el programa era un programa de entretenimiento y hablábamos un poco de todo, estábamos informados y teníamos la obligación de comunicar de lo que estaba pasando en nuestro país. Y durante ese año, la Sala Penal Especial condenó a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori por el delito de lesa humanidad por los asesinatos en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Considero que Frecuencia Usil y que la oportunidad que me dieron de participar como conductor en un programa definitivamente marcó mi vida en la universidad y el inicio de mi carrera o de mi experiencia profesional, porque sin duda me permitió potenciar algunas habilidades blandas que quizá no sabía que tenía que potenciar. A veces creemos que los comunicadores no tenemos vergüenza o miedo a las cámaras o a exponernos a los demás, pero también sufrimos de esas debilidades, por decirlo de alguna manera. Y definitivamente creo que exponerme y hablar y vencer mis miedos y tener la responsabilidad de informarme para hablar con argumentos sólidos ha sido algo que ha marcado mi vida siempre. De hecho, antes de dar una opinión o en los trabajos, cuando me han pedido que, no sé, que agarre un micrófono o que anime o que haga un en vivo, definitivamente tuve una experiencia como reportera en un canal nacional también. Creo que no hubiera sido posible o quizá hubiera tenido mucho más miedo, temor, sin que haya vivido la experiencia como conductor en Frecuencia Usil. Frecuencia Usil fue una experiencia que marcó mi vida profesional. En el centenario de la muerte de Ricardo Palma, el cineasta Augusto Tamayo estrenó la película Sebastiana, la maldición, una adaptación de Mujer y Tigre, relato que forma parte de la célebre obra Tradiciones Peruanas. Después de casi 5 décadas haciendo cine, el aclamado realizador nacional Augusto Tamayo incursiona en el género de terror con Sebastiana, la maldición, película inspirada en una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. La cinta presenta a un grupo de amigas en una antigua hacienda familiar donde terminarán viviendo una experiencia sobrenatural. Para mí ha sido aprendizaje, una experiencia más de rodaje que me encanta, y además entretenida por el tipo de película y por el tipo de actrices con las que estamos. Entonces, cuento en los primeros 15 minutos la tradición, y de ahí viene, es una historia horrible, terrible, que él relata, Ricardo Palma, y de ahí vienen los personajes al presente, y ahí están las chicas de hoy con estos fantasmas de 1600. La joven actriz Silvana Cañote interpreta a Nani, una estudiante que descubre su vínculo familiar con Sebastiana, la primera mujer ahorcada en la Plaza Mayor de Lima durante el siglo XVII, a causa de un terrible crimen. Hoy en día las consecuencias se perciben en el personaje que yo interpreto, que se llama Nani, que está estrechamente vinculada con el personaje al que le ocurren una serie de episodios trágicos. Entonces, básicamente es esa relación, y la película desarrolla en toda la narrativa cuál es este vínculo y por qué es tan tormentoso y por qué es tan oscuro, ¿no? Valentina Saba, quien realiza su primer coprotagónico en el cine como Sebastiana, dio detalles de la historia de su personaje y su relación con el sacerdote interpretado por Stefano Salvini. Sebastiana es una mujer que desde muy chica se queda sola. Entonces, digamos que está años 1600, la realidad era totalmente otra. Y hasta que llega el personaje que interpreta Stefano, que es Carlos, y la enamora. No sé si decir la enamora, pero es la única imagen masculina que tiene, que despierta en ella todo lo natural de la adolescencia, ¿no? Que ella tiene reprimido. Y que se desata y termina en tragedia y convirtiéndose en
o llevándose por sus impulsos de odio y de venganza. Se llama, mi personaje se llama Carlos. Él es un joven sacerdote que al principio de la película seduce y logra como que casarse con el personaje de Sebastiana. Al final, bueno, pasa un suceso que hace que ella tome medidas drásticas y termina mi personaje en una tragedia, y luego tiene esto una repercusión en la historia porque su alma no descansa. Sebastiana es una película dirigida por Augusto Tamayo, inspirada en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que promete erizarnos desde el inicio hasta el final. Con cámara de Sebastián Rentería, informó Nadie Fianos para Usil TV. Listos Melissa y Ricardo para presentarnos Philap Markets, segmento que ofrece información actualizada sobre el mercado bursátil nacional e internacional, gracias al respaldo de la plataforma Bloomberg. Bienvenidos al reporte de la semana Philap Markets, elaborado con la plataforma Bloomberg, a la cual la comunidad USIL puede acceder en el Finance and Investment Lab Philap. Empecemos con el análisis del mercado de renta variable. En el mercado local, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima tuvo una magra rentabilidad de 0.03%, impulsada por el alza de los sectores de materiales con 1.43% y de finanzas con 0.57%. Los protagonistas de la semana fueron Aceros Arequipa con 12.68%, Enel con 10.74% y Empresa Siderúrgica con 7.94%. Por otro lado, el peor desempeño se lo llevó Panoro Mineral, con menos 7.37%. En el mercado internacional, el índice Standard & Poor's 500 presentó una rentabilidad semanal de 0.68%. Sin embargo, el día viernes tuvo una pérdida diaria de menos 0.39% debido a problemas de empresas de referencia como Boeing y Johnson & Johnson con el gobierno estadounidense. En el caso de Johnson, la empresa anunció el retiro de uno de sus productos dentro del segmento de polvos de bebé, tras haber sido encontrados restos de amianto en dichos bienes. Por su parte, el precio de Boeing se desplomó debido a la desconfianza del gobierno estadounidense hacia uno de los aviones de la compañía. Teniendo así una mirada general del mercado de renta variable, damos paso a Ricardo, quien nos hablará de los anuncios económicos más importantes de la semana. Claro que sí, Melissa. Empecemos hablando sobre el tipo de cambio, que empezaba con altas expectativas a inicio de la semana, dado la próxima difusión de informes empresariales y los progresos en el cierre de la guerra comercial. El dólar cotiza entonces en 3.345 soles, presentando una subida de 0.14% con respecto al final de la jornada de la semana pasada. El banco de inversión JP Morgan publicó sus resultados de cálculo del riesgo país de la región, colocando a Perú como el país con menor riesgo con 0.97 puntos, seguido de Colombia con 1.72 y México con 1.94. Hablemos sobre el cobre, que el lunes tocaba máximos en un mes, dadas las protestas en Chile que aumentaron las preocupaciones sobre el suministro del metal, y en contracara se esperaban rebajas, dado las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. En Londres, el cobre ganaba 1%, llegando a $5,860 la tonelada. Las protestas y el acuerdo comercial hacen que el precio del metal, por el momento, se llene de incertidumbres. El crecimiento y demanda en China se han visto presionados por la prolongada disputa comercial. Algunos estudios muestran una mejora reciente, pero no lo suficiente para alimentar un alza en los precios de los metales industriales. Pasemos a hablar del oro, que el martes encontrará una subida de precios, dada la votación del Parlamento Británico sobre un acuerdo en la salida de la Unión Europea. Con un incremento de 0.25%, el precio llegó a $1,490 la onza. Estas ganancias pueden ser limitadas dado el optimismo en torno al acuerdo comercial, que impulsa el apetito por activos más riesgosos. Eso es todo por esta semana en Philap Markets. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Lo esperamos la próxima semana con más noticias económicas nacionales e internacionales.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No deje de seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de USIL TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV.